Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señores, señoras, señores, miembros de la corporación y demás público asistente en este acto. La verdad que esta mañana, al levantarme y mirar un poquito hacia el cielo, he sentido un poco de preocupación, sinceramente. Y rápidamente, sin pensarlo, pero sin pensarlo ni un solo instante, he llamado a los tres Reyes Magos. En primer lugar, llamé a Melchor. Pero nada, comunicando como siempre, y más en esta época, es normal. Digo, bueno, voy a intentarlo con Gaspar, y más de lo mismo. Me salta el contestador, siento no poder atenderte, en estos momentos estamos saturados de trabajo, preparando los juguetes para los niños. Digo, bueno, hay que ver cómo está la cosa. Pues lo voy a intentar con Baltasar, que es el que me queda. Lo llamé y me cogió el teléfono la primera. Dígame, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Me dice. Y me quedé un poco blanco. Capaz, blanco. Pero rápidamente reaccioné poniendo voz de niño y le dije. Hola, Rey Baltasar. Soy un niño de Nerva. Mis amigos y yo estamos un pelín preocupados porque no queremos que llueva el día que salen las carrozas en mi pueblo. Hombre, sabemos que el agua es muy necesaria, pero si usted me puede regalar ese día un sol espléndido, se lo agradecería mucho, enormemente. Y así las carrozas puedan lucir en su máximo esplendor. Y me respondió, no te preocupes, concederé tu deseo para que todos los niños de Nerva podáis disfrutar de este día tan maravilloso. La verdad que ya me quedé un poquito más tranquilo. Bueno, pues a continuación vamos a pasar al acto de coronación donde los reyes y estrellas salientes entregarán sus coronas de los reyes y estrellas del 2024. Vamos a darle en principio un fuerte aplauso a las reyes y a las reinas, a la... Es que me he tomado un chupito de aguardiente. A las estrellas infantil, estrellas y los reyes magos. Fuerte el aplauso para ellos. Bueno, comenzamos con la estrella infantil. Hace entrega Gala Lozano. Fuerte el aplauso para ella. Y recoge Lola González. Fuerte el aplauso. Continuamos con la estrella de guía. Hace entrega Mari Carmen Escobar y recoge Gloria Benítez. ¡Fuerte el aplauso! A continuación, el rey Melchor entrega Almudena Torrado y recoge Paqui Fernández. ¡Fuerte el aplauso! Seguimos, Rey Gaspar. Entrega Ana Moreno y recoge Noelia Romero. ¡Fuerte el aplauso!
Huerto. Último rey de la noche, rey Baltasar, entrega a Miguel González el rey. El Francisco Javier Rubio está en Valladolid, ¿no? Me ha dicho su hermano Iván. Pues recoge a su hermano Iván, que para eso están los hermanos. ¡Fuerte el aplauso! Además, tengo que decir que el día de la puja lo tenía claro, ¿eh? Dice, este año mi hermano. Y se ha salido con la suya. Bueno, esperando que disfrutéis de vuestro reinado. Va a ser cortito, pero va a ser intenso, seguro. Bueno, a continuación llega uno de, bueno, para mí, de los momentos más emotivos de este acto. Y la Asociación de Cabalgata de Reyes Magos de Nerva quiere agradecer enormemente al pregonero de este año 2024... por aceptar esta difícil tarea, que, bueno, la verdad que no es nada fácil, aunque tengo la absoluta certeza que, sin lugar a dudas, será muy entrañable y emotivo. Sinceramente, cuando me enteré de la noticia del pregonero, me dio muchísima alegría, porque lo conozco, bueno, de toda la vida. Desde niño nos criamos juntos en el maravilloso barrio este del Llano Olcine, ¿no? Concretamente en la calle Trajano. Fuimos juntos al colegio, pasamos nuestra infancia y parte de nuestra adolescencia en este magnífico barrio, hasta que me mudé un poquito más abajo, a la calle San Quintín, al lado del Marisol. Bueno, pero siempre hemos tenido relación. Empezamos a trabajar los dos juntos en este ayuntamiento, sobre el año 94, aunque en distintos departamentos, en el de Cultura y yo en el de Deporte, pero sigo teniendo una relación casi a diario con él. Para mí, sin duda, un auténtico todoterreno, 4x4 no, 16x16 por lo menos. Casi 30 años relacionado con la cultura de nuestro pueblo. Coordinador de nuestra revista Nervae. También coordina el museo, el teatro, la biblioteca. Realiza interpretación del patrimonio para los visitantes que nos visitan a nuestro pueblo. Es un rotundo defensor de la memoria y lucha contra el olvido. Y sobre todo, un enamorado de la cultura de su tierra y de sus paisajes mineros. El año pasado, la Sociedad Centro Cultural le concedió un galardón a Nervense del Año en el apartado de Cultura. Vamos a recibir como se merece a este amigo mío, a este gran nervense, con un fortísimo aplauso, Rafael Fernández Díaz. En estos tiempos convulsos, en una sangrienta guerra, quiso María que sus frutos alumbraran otras tierras. Y así fue que los mineros, en estas noches tan frías, encontraron entre pisos un nacimiento soñado, un Jesús radiante y puro, como en los primeros días. Los mineros se acercaron a ver a Cristo en la tierra y pronto se acumularon para ofrecer su pobreza. Miles de humildes canastos, harapos y ropas viejas, y una voluntad que al mundo alumbra como una estrella, y la sonrisa del niño entre sus sencillas prendas. La estrella guió a los magos, entre todas la más bella, y emprendieron el camino hacia las lejanas piedras. Qué distinto este camino, sembrado de voluntades, sin pastores ni clamores, solo el ángel de la puerta, cagura otro marco inmenso, vestido de minerales. Y para el 5 de enero, con la emoción que se gesta, pusieron los pies en corta, cargados de sus ofrendas. Nos ha nacido un minero, con los otros de rodillas, y los reyes lo adoraron, lo adoró la mina entera. Esa noche los camellos pasaron de puerta en puerta. Buenas tardes.
Majestades de Oriente, estrellas de guía, señora presidenta de la Asociación de la Cabalgata de Reyes Magos, miembros de su junta directiva, autoridades, vecinos, amigos y amigas de este gran pueblo, permítanme la licencia de hacer uso de los versos de mi hermana para envolver estas fechas tan entrañables, para abrigar este día entre estrofas, para arropar el momento entre metáforas y figuras retóricas, para que la imaginación y la magia vuelen a través de la rima y la métrica, la genialidad y la solera de Nerva, porque nuestro pueblo no se entiende de otro modo, sino vinculado a las musas del arte que lo inspiran y nos impulsan a lo largo de toda una historia marcada por el compromiso, el esfuerzo y también la magia de sus habitantes, tan mágicos como pudieran ser los reyes y el cortejo que en su peregrinar los acompaña. Asumir un pregón de reyes no es tarea fácil, es abrir un pórtico al día de la magia y la ilusión, por antonomasia, al preludio de una noche cargada de sueños, una ventana a la ilusión y fantasía para niños y mayores en esa madrugada al 6 de enero de nervios e incertidumbres en la que sus majestades de Oriente responden a todas aquellas misivas escritas con tintas de anhelos y ortografía de quimeras. Soy de Nerva, lo llevo a gala en cada una de mis intervenciones. Nací en parajes bañados por el tinto, donde el urium de los romanos se mezcla entre sulfur de metales, en un lugar donde la tierra se estremece con el estruendo de cada barreno, donde ese territorio horadado a veces se revela y se cobra su tributo de sangre. Allá, donde la torre de los sueños se alza hasta el cielo para proclamar el espíritu de un pueblo para ser su símbolo y estandarte. Soy quien de cerca la mira para encontrar en cada uno de sus ladrillos el sacrificio y el esfuerzo de sus primeros habitantes y para alcanzar la inspiración que cada día necesito. Pronunciar estas líneas en esta sala, en este templo a la historia y al arte de mi pueblo, me llena de emoción y también de orgullo. Trabajo para Nerva. Llevo 30 años al servicio de mi gente, para honrar la cultura de quienes nos precedieron, para tratar de trasladar a las nuevas generaciones el peso de nuestras costumbres y la importancia de nuestra historia, para hacerles entender nuestras tradiciones y nuestras más profundas señas de identidad. En un momento como este, en el que parte de mi familia me acompaña, lamento la ausencia de mi madre, esa persona que me introdujo en las primeras letras, que me hablaba de la calle Pizarro y de un largo linaje de la familia Díaz anotado en aquel viejo cuaderno, esa mujer que infundió en mí la magia de la Navidad, de los Reyes Magos y el sentimiento de orgullo de pertenecer a un pueblo como Nerva. Plantó en mí la semilla, el germen del nervensismo, y lo regó con amor, con historias y las crónicas de mi tierra y de aquellas antiguas Navidades y Días de Reyes. Mis recuerdos de niño me trasladan a Días de Reyes de magia y desvelos. Traen a mi memoria aquellos bombones de aquella gran caja roja engalanada con hermosas carrozas que te transportaban a otras épocas y sabores diferentes. A la insistencia de mi madre para que me fuera a la cama con aquel reiterado soniquete de que era tarde y los reyes no iban a pasar. Me recuerda a la pequeña cama en la que dormía de niño, en aquella accesoria contigua a mi casa, ya que mi familia era extensa, y a cómo estiraba las piernas constantemente a lo largo de la madrugada para sentir el peso de aquellos regalos que sus majestades de Oriente depositarían a los pies de mi cama. Difícil tarea para sus artesas reales en aquel reducido espacio y sus tres enormes camellos. Hoy, a décadas de aquellos recuerdos, puedo asegurar que la magia existe y que se encuentra en todos y cada uno de nosotros, en esa cadena de tradición y fantasía que se transmite de padre a hijo y que jamás debería romperse. Estoy atado a los libros. Los miles de páginas de nuestra biblioteca me acompañan en cada jornada en mi labor diaria. Me gusta mimarlos, indicar a quienes nos visitan que hay uno para cada momento, para cada circunstancia o instante preciso, que es posible surcar a través de ellos en la historia, navegar entre poemas o encontrar en alguno el consejo apropiado. Por eso, permítanme entresacar de sus estantes uno que desde niño acaricia mi corazón y que me traslada a la realidad en estas fechas de Navidad y sueños de Reyes Magos. Cuento de Navidad, de Charles Dickens. Déjenme por unos minutos teñir este pregón, como en aquel viejo libro, del espíritu de las Navidades pasadas, presentes y futuras, para conectar en el tiempo la historia de Nerva a través de su cabalgata de Reyes Magos.
Abramos nuestro corazón a la historia. Que las hojas desgranadas del calendario retornen a su lugar para que el espíritu del pretérito nos invada y nos invite a viajar hasta donde la memoria alcanza, hasta ese recóndito lugar donde el recuerdo se mezcla con el sentimiento y donde la propia historia se hace nerva. De la nada surgió la chispa, cuando en aquella ya lejana década de los 70, Francisco Silva Garzón iniciaba la senda de los Reyes Magos. Varios camiones de transportes nervense y más corazón que recursos inauguraba la comitiva real, que incluso en algún momento llegó a contar con aquel auténtico rey de color a través del médico don Enrique para encarnar a Baltasar. Fueron Manuel García y una reunión de personas la que más tarde dieron una nota de formalidad sentando el precedente de la asociación y el comienzo de los trabajos en aquellas bateas. Más tarde, el edificio de la factoría, la creación de aquel gigantesco muñeco que con forma de Dios Baco ponía una nota de color en aquellos irrepetibles fines de año. Francisco Nieto, Arcaide, Iván, Germán, Manuel Vázquez y otros muchos que probablemente quedarán atrás en el tintero, aportaron aquel necesario grano de arena para dar continuidad a la magia, que más tarde sería interrumpida y en la que Nerva se vería privada en una etapa de aquella cabalgata para surgir de nuevo la chispa nervense de la mano de Angelita y otras mujeres para rescatarlas del olvido. Carlos Ruiz, Francisco López continuaron esta estela para llegar a la presidencia del inolvidable Miguel Juárez. Ahora, el tiempo se hace presente. La historia se detiene y da paso al espíritu de estos momentos, a esos instantes que se escriben con la actual Asociación de Cabalgatas, un grupo de personas tocadas por esa misma magia de sus majestades de Oriente, ungidas con el poder de la ilusión, con la determinación del trabajo y el objetivo de traer a nuestro pueblo, cada año, la comitiva de los sueños. Gracias. Sin duda alguna sois carteros reales, pregoneros de buenos deseos, encarnáis la misión de los propios reyes y os habéis convertido en estrella de guía de uno de esos proyectos que hace posible que Nerva palpite en sus calles. Pero sobre todo, gracias por haber pensado en mí para este pregón, del que puedo aseguraros que mi corazón habla y las palabras se eligen solas. Mis fiestas navideñas y mis días de reyes siempre han estado marcados por la cultura y el vínculo con el arte. Entre mis recuerdos, algunos de ellos golpean con fuerza mi mente para jamás olvidarlos. Inmerso en el pasado, la resonancia del tiempo trae hasta mí la visita de los campanilleros a nuestra tierra, hasta aquellas actuaciones de ecos navideños y hogueras y candiles que visitaban nuestro pueblo en distintos escenarios para recalar finalmente en el asilo de ancianas. Aquellas mujeres, de ojos gastados de futuro, de manos manchadas por el tiempo, de caras atravesadas por las cicatrices de los años, aplaudían a aquellos villancicos con la fortaleza de que, después de tanto vivido, conservaban en su corazón la llama de la ilusión y la pasión por unas tradiciones que las habían acompañado a lo largo de toda su vida. Aquellas mujeres, en el ocaso de su existencia, entre ojos humedecidos y sollozos, agradecían la visita de los campanilleros que llegaban a la obra de Jesús Nazareno para atraer hasta ella la magia de la Navidad y los sueños olvidados para despertarlos con más fuerza que nunca. Cada una de aquellas piezas levantaban sus cánticos, que las despertaban de ese letargo de calor y de mesas camillas en las que la rutina y la monotonía las habían sumido, para trasladarlas a través de la música y los villancicos a la magia de aquellas fechas y a la pronta visita de los Reyes Magos en la cabalgata del 5 de enero, con el mejor presente posible, el regalo de no ser olvidadas. Aquellas actividades me hablaban de luz y esperanza, se convertían en una valiosa lección de resiliencia y de vida, de la suerte de mi regreso a casa, donde mi familia y mi gente aguardaban para celebrar la cena de Nochebuena y la comida del Día de Reyes. De nuevo, las ondas del tiempo me trasladan al pasado, a los conciertos de Navidad, a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Estatal de Moscú y a la Orquesta Sinfónica Nacional de Bashkortostán, que entre acordes del este de Europa nos hacían soñar con Navidades de otros lejanos lugares, pero sobre todo, ¿cómo olvidar aquellos conciertos de reyes de nuestro insigne Javier Perianes y sus dedos de niño prodigio en la parroquia Jesús de San Antonio y en nuestra Casa de la Cultura, siempre culminados con aquel esperado paso doble de Nerva que despertaba los aplausos del numeroso público? ¿Qué mejor manera de iniciar una jornada mágica como esta? ¿Cómo no recordar también a la banda de música Villa de Nerva, a ese grupo de hombres y mujeres que con sus conciertos perpetúan música y tradición navideña, con aquellas grandes actuaciones, acompañando a veces a nuestra cabalgata en su mágico recorrido por las calles de nuestra villa? Su nueva directora,
hace que su batuta se transforme entre sus manos en esa varita mágica capaz de trazar los puntos cardinales y musicales de nuestro pueblo, entre corcheas y semicorcheas, para escribir sobre el aire esa otra parte de nuestra historia, hecha música y convertida en duende. Ya se acerca la tarde-noche de la magia, en esa secuencia infinita de tiempo que se repite y que lleva y trae lo mejor de nuestros sentimientos. Ya casi tocamos la jornada de los sueños. Los reyes de Oriente en sus mágicas monturas llegarán hasta nosotros envueltos entre los besos de Morón y su minero de estrellas. Pasearán por Nerva surcando entre las líneas de un pentagrama, entre los sones y acordes de un paso doble, hecho sentimiento que repite ese viva Nerva que nos estremece y que nos ata a esta tierra con el corazón y el alma. Se deleitarán con el poema del descubrimiento de Vázquez Díaz y pasearán por la paleta de colores de Labrador y sus zafreros de contramina. Más tarde, cuando el día comience a imponerse a la noche, cuando el brillo de las estrellas ceda protagonismo a las primeras luces del alba, se despedirán de nosotros entre mágicos saludos, en su retorno a Oriente, dejando atrás a nuestra tierra de artistas, entre ecos de niños y juegos infantiles, y tiñendo de nuevo con su magia las estelas de nuestro firmamento. Hoy, 3 de enero, día de cartero real, de entrega de epístolas infantiles y coronación de reyes, en esta tarde-noche de ensoñaciones, de ruegos y de esos infinitos, yo entrego mi particular carta. Lo hago desde lo más profundo de mi corazón. La he ido escribiendo a lo largo de las noches decembrinas, en mis paseos por las calles de Nerva, al abrigo de las estrellas y con la mirada puesta en este cielo nuestro que nos ampara, para convertirla en este espíritu de las Navidades futuras y de los mágicos días de Reyes que han de venir. Queridos Reyes Magos, os escribo desde Nerva. No preciso nada material. Solo deseo de vosotros que bendigáis a mi pueblo con la magia de vuestra presencia, que traigáis hasta nosotros la luz de la esperanza, la magia de la ilusión y el impulso de la prosperidad. Que vuestro cortejo real sea una comitiva cargada de sueños y que vuestro deambular por calles y avenidas se refleje en el rostro de nuestros hijos e hijas a través de la sonrisa de la ilusión y la inocencia escrita en sus caras. Que vuestra llegada sea motivo para la presencia de mi gente en la calle y que vuestra lluvia de serpentinas y caramelos venga plagada de ilusión y concordia. Pero sobre todo, no olvidéis aquello que siempre os pido, que me permitáis seguir viendo en las caras de mis hijas y sobrinos la esencia de todas aquellas personas que hoy nos faltan y añoramos, pero que ocupan su lugar de honor junto a nosotros a través de los recuerdos y su descendencia en el mágico Día de Reyes. Los Reyes Magos de Oriente ya se aproximan. Su cortejo real atraviesa tierras de nuestra comarca. Cruzan senderos de piritas y caminos de cobre. Sus mágicos camellos marcarán sus huellas sobre las arenas minerales de las marismillas. Cerca de Rotilio aparecerán la majestuosidad de nuestro legado para finalmente filar la cañadilla, guiados por esa estrella que los precede y buscando la luz de nuestra torre para guiar seguros sus pasos en la noche nervense. Serán artífices de la ilusión, mensajeros de la armonía. Serán cálida brisa en las frías noches de enero para envolver el latir de nuestros corazones entre la magia de sueños infantiles y anhelo de los mayores. Serán portadores de abrazos y reencuentros de familia. Traerán caramelos y dulces regalos de ilusión y la promesa eterna de su regreso cada 6 de enero, en esas fechas de magia en las que el alma sueña y nuestro interior palpita. Ahora, en este preciso instante en el que las brumas del tiempo se disuelven, en el que pasado, presente y futuro confluyen en este salón de sesiones, bajo la atenta mirada de nuestra historia, encarnado en la figura de personas y ediles, majestades, habéis sido coronados. Sobre vuestras cabezas ostentáis esa aureola ungida por los sueños. Os ha sido otorgado el cetro de la ilusión y el relevo de la fantasía, y habéis sido encomendados a la luz y el brillo de estas preciosas estrellas de guía. Para llegar al corazón de los nervenses, para pasar por todos y cada uno de nuestros hogares de distinta manera, pero trayendo el símbolo de ese oro, incienso y mirra en un sinfín de regalos y presentes, envueltos con el corazón y tocados por vuestra gracia, para hacer de este día la jornada de la sorpresa y el encanto que nos arropará durante el resto del año. Gracias.
No es que vaya a leer mucho, es que la letra es muy grande. Bueno, a continuación pasamos la palabra a Ilenia Rodríguez, presidenta de la Asociación de Cabalgata de Reyes Magos de Nerva. Pido un fuerte aplauso para ella. Buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todos. La verdad que se hacen difíciles las palabras después de haber escuchado el gran pregón que nos ha ofrecido Rafael Fernández. Y bueno, desde la asociación, para nosotros ha sido un verdadero honor que Rafael haya aceptado de manera rápida y tan pronto el pregonar este año el pregón de Reyes de nuestra cabalgata. La verdad que me faltarían palabras para describir a Rafa y a mi relación con él. Para mí siempre es Rafiki. Y bueno, la verdad que un nervense de pro, que creo que hoy con su pregón la ha demostrado, siempre defendiendo la cultura y mimando la biblioteca como el que nadie. Para mí el mejor libro que hay en la biblioteca es Rafael Fernández. Y hoy pues nos ha abierto una de sus mejores páginas, que es su corazón, para mostrarnos este pregón. La asociación, Rafael, te estamos agradecida y te quiere hacer entrega de este presente para que humildemente lo tengas en tu recuerdo. Bueno, en el apartado de agradecimiento quisiera también agradecer, aunque no ha sido posible en el día de hoy lo que teníamos preparado con el cartero, el desplazamiento del cartero real que iba a venir en un charrey con caballos y demás, pero es verdad que Fermín es otra de las personas que tenemos que agradecerle el gran trabajo que ha hecho hasta última hora, esperando y creo que empujando un poquito las nubes, y aunque no ha sido posible, agradecerle también desde la asociación el trabajo que en el día de hoy ha hecho, y que no se preocupe, yo sé que tiene el mismo coraje o más que nosotros por no haberlo podido llevar a cabo, que no se preocupe, que el año que viene lo haremos sin duda. Y bueno, a otra de las personas que esta asociación no sabe ya cómo agradecerle la labor que hace con y para nosotros, pues a nuestro presentador, no, nuestro director de PUA. Entonces es verdad que no sabemos ya cómo agradecerle la labor, aunque él no lo crea, es una parte muy importante de esta asociación, y para ti la verdad, compañero, amigo, no hay palabras propias y de la asociación para agradecerte todo lo que haces. Por lo menos que recibas el aplauso que nosotros te Bueno, y aunque estamos en el inicio de un nuevo año, para los miembros de la asociación es como el culminar, como que terminamos el año, porque nosotros terminamos el proyecto nuevo de esta cabalgata 2024. Hemos empezado hoy con un día de magia, aunque la climatología no la haya querido. Nosotros una vez más nos hemos impuesto a ella y hemos celebrado el cartero real con cientos de niños. Y damos un poco por finalizar una etapa para abrir ese 5 con el pasacalle. ¿Qué deciros del trabajo de este año? No sé, voy a hacer un poco la presentación definiendo a lo que día a día es nuestro Nerva y lo que también es cada uno de los miembros de esta asociación. Empezamos este año con adversidades, hay todos los años, pero para nosotros eso no es un problema. Hay que superarla. Empezamos con el temor por aquel mes de noviembre de si llegaríamos al objetivo
Para algunos el listón está alto, para otros es normal, para otros estamos locos. Pero es verdad que lo tenemos en 6 carrozas y un año más, compañeros, hemos cumplido. Hemos hecho esas 6 carrozas, ¿no? No sé si estamos locos, pero para mí es una bendita locura el compartir con vosotros cada tarde. Este año las carrozas que llevamos nuevas, pues lo que nos ilumina, es lo que nos guía y son nuestras 2 estrellas de guía, las nuevas, que vienen cargadas de magia y de ilusión con la carroza y con los grandes sueños en la casa de Miki. Después, es verdad que continuamos y ante estas adversidades y ante terminar este año y de todas las, tenemos que reponer y tenemos que repostar en nuestra estación de servicio, haciendo una alegoría a una de la, a una estación de servicio, a una gasolinera antigua, que me gustaría que depararais los detalles que llevan, que son muchos. También recogemos la magia y la nostalgia de esta fecha y creo que este año una carroza nostálgica y que nos va a llevar a muchos a los recuerdos es la carroza del convento, que creo que es algo también que para nosotros ha quedado muy conseguida, pero es verdad que también tenéis que parar en el detalle. Y por último, con esta carroza quisiera describir a lo que día a día estáis allí trabajando. Creo que es la carroza de los gladiadores, que os define perfectamente a cada uno de vosotros, por la fuerza, por la garra y por la entrega que ponéis cada día. Los valientes felinos de esta cabalgata sois vosotros y el trabajo que día a día desarrollamos allí. Es cierto que quitamos muchas horas a los nuestros, pero también es cierto que entre nosotros somos una familia. La familia que quitamos por un lado es la familia que encontramos por otro. Como cada año, no me queda más que daros las gracias y agradeceros de alguna manera que también sepáis respetar mis tiempos y mis formas y sobre todo pediros que sigáis con la misma ilusión y con las mismas ganas que día tras día vamos a esa cabalgata. Sin más, sé que el día 5 será un día en el que todo el mundo disfrutaréis y espero que ustedes lo disfrutéis igual o más que toda la gente, porque al final estamos siempre sufriendo porque todas las cosas salgan bien. Solo pediros eso, que sigáis con esa fuerza, con esas ganas y que por muchos años mantengamos nuestra familia en nuestra casa, que es la nave. Muchas gracias. Y ya con la presentación de las 6 carrozas, no me quiero demorar mucho. Solamente también me queda agradecer a las estrellas y reyes salientes, muchas gracias por vuestro buen hacer, por vuestro comportamiento, porque fuisteis muy buenos, que ya la gente no se acuerda porque están los reyes para venir otra vez, pero nos trajisteis muchos regalitos a todo el mundo, así que la asociación está muy agradecida y espero que la asociación haya estado a la altura de vosotros. Muchas gracias. Reyes y estrellas entrantes, hoy sí, ya comienza vuestro reinado. Sé que son días de nervios, de ilusión, de agobio, pero todo quedará recompensado y se os hará muy corto. Pero a todos los que hemos pasado por ahí, es así, no nos queda otra. Disfrutad mucho de vuestro reinado, sé muy bueno, porque aquí habéis visto la cara de bueno que tiene toda la gente y las cartas y todo esto que habéis recogido hoy. Y nada, yo solo pido que traigáis mucha ilusión, mucha paz, mucha prosperidad para todos y cada uno de nosotros y mucha salud, que con eso lo tendremos todo.
Así que muchas gracias a todos y a todos y disfruten de las carrozas. Gracias. No, a continuación vamos a preparar lo del sorteo de compras en Nerva, ¿no? ¿Vale? Vamos a ir. ¿Está preparado por ahí? Comerciante, majestad de los Reyes Magos de Oriente, entrantes, salientes, estrellas de guía. Vamos a proceder al sorteo de, en primer lugar, del Black Friday, que se ejecutó entre los negocios de la localidad. Para ello pido una mano inocente que coja la papeleta, la cual será ganador o ganador entre los usuarios que compraron en dicho establecimiento. Ahora vamos a proceder a la entrega de compra en Nerva, la compra navideña que han hecho en los establecimientos. Vamos a proceder a... Congelado Escobar, las papeletas de su establecimiento. Tomás y Jolly. La mano inocente, ¿habéis movido bien? Pues suerte a todos los vecinos y vecinas que han participado en esta campaña de compra en Nerva. Tu vecino te lo agradecerá. Puedes sacar una primera papeleta. Sin mirar. Ahí. ¿Quién ha tocado? Juan Francisco Mora Sánchez. Juan Francisco Mora Sánchez. Ahora tiene que sacar dos papeletas de alimentación. No, espérate. Espérate, Fran. La ha comprado en Chollo Nerva. Ahora procede a sacar dos papeletas de la urna de alimentación para saber los comercios que le ha tocado. Supermercado Día y Congelados Escobar. Un aplauso. Sacamos, ahora procedemos a sacar el cuarto premio.
que consiste en 4 bonos, 2 de comercio de alimentación y 2 de comercios varios. Saca otra papeleta. Laura Salas Díaz y ha comprado en papelería Mari Carmen, ha entregado el 4º premio. Tenéis que sacar 2 de alimentación y 2 de comercio varios. Frutería y comestibles Paco. Y comestibles Descargadero. Y 2 de estas. Va por el 4º. Uno es. Pero ¿quién es la Jodería Osuna? Jodería Osuna. Y suministros Nerva. Un aplauso. Ahora van a proceder a sacar el 3º premio, que consiste en 7 bonos, 2 de comercio de alimentación y 5 de comercios varios. Saca una papeleta. Dale una vuelta, dale una vuelta. Ahí, ahí. Coge una papeleta. Pablo Núñez. Un aplauso. Saca dos papeletas de comercio de alimentación. Carnicería Nerva y frutas Ana María. Y ahora, 5. ¿5 de estos? Sí. Venga, uno cada uno, ¿vale? Majestic Barber. Papelería Mari Carmen. Mercería Teremora. Te pido 3D. Y Papelería Ruiz. No, lo han movido perfectamente. El 2º premio consiste en 9 bonos regalos de 50 euros a consumir en 2 comercios de alimentación y otros 7 comercios varios, que serán elegidos por una mano inocente, como estas niñas que tenemos aquí, más su bono saludable correspondiente. Sacar una papeleta, ¿qué le toca? No, no incida. ¿Antonia qué? Antonia. No sabemos su apellido. Mercería Villa de Nerva ha sido la que ha entregado el premio. Fuerte el aplauso. ¿Tiene idea de quién es Antonia, nena?
está el teléfono. Tenemos el teléfono, el número de zapatos. La podemos llamar en directo. Ahora tiene que sacar dos de alimentación. Supermercados Marisol. Y pescadería a Juanfran. Y ahora proceden a sacar siete comercios varios. Zeta Zapatería. Muebles Inés Domínguez. Josería Mari Carmen. La Luciérnaga Complemento. Celeste Mora. Modas. Leonuba Informática y Don Tomás y Yoli. Un aplauso. Y ahora lo que todos estamos esperando, el primer premio, que consiste en 15 bonos regalos de 50 euros a consumir en tres comercios de alimentación y otros 12 de comercios varios, más su respectivo kit de bono saludable entregado por el consistorio. Darle vuelta, sí, sí. Fuerte ahí, ahora. ¿Quién lo va a sacar? Con redoblito, ¿eh? Este lo va a ir en un chiste. Este lo va a... Gala, venga, ven aquí. Aquí, aquí. Gala, ven. Ay, Gala, ven. Gala, ven. Gala, ven. Gala, ven. Gala, ven. Ahora ayudamos un poco. José Domínguez Pérez. José Domínguez Pérez. José Domínguez Pérez. Y lo ha entregado... Suministros Nerva. Un aplauso. Ahora todos los restantes, ¿no? Y le toca comprar en los siguientes establecimientos. ¿Todo? La tienda de Tomás Sánchez. Solo el tema de ropa. Visual Óptica Nerva. Ferretería Droguería Miguel Ángel. Mercería Villa de Nerva.
Nelia, calzados y complementos. Bazar Vilo. Joyería Trujillo. Factor y Cuenca Minero. Alicia Castilla, fotografía. Moda de Aloe. Ferretería Manolo Franco. Comestible Noli. Panadería Abuela Aguaucho. Obrador Artesano Pepita. Obrador Artesano Pepita. Bueno, pues no dejar de comprar en Nerva, a pesar de que no os hayan tocado en este sorteo, pero o los comercios y los comerciantes, yo creo que merecen la oportunidad, traen muy buenos productos, traen muy buenas ofertas y yo creo que hay que seguir comprando en ellos y confiando en ellos. Un aplauso por ellos, que han sido los que han realizado la campaña. Y para terminar la velada de esta tarde-noche, se va a proceder al sorteo del iPhone 15 ofrecido por SNE. Mira.